Xbox y Twitch se unen para traernos una promoción que no te debes perder, mi apestoso amigo. ¿Qué más? Siempre me dicen de que no me baño. Pero antes de continuar, debo aclarar que esto es un tutorial improvisado, debido a que por mi cuenta estuve probando hasta que me funcionara, así que nada más les comparto lo que hice. Me disculpo de antemano debido a que este video lo tenía pensando subir días antes, pero mi programa de edición no dejaba de crashear y no podía continuar editando. A tal punto que mi PC casi explota. Como sea, continuemos con el tutorial. Eje, editor, la pantalla está en negro. Para el tutorial necesitaremos tres cosas importantes, así que toma nota. Primeramente, PayPal, muy importante, luego explicaré por qué. Segundo, un VPN, recomiendo este en específico. Tercero, tu tarjeta de crédito con el que comprarás las apps. Para que el VPN funcione, debes desbloquearte de Twitch y activar el VPN desde la ubicación de Estados Unidos. Una vez hecho esto, logueate y verás cómo te aparecerá en la zona de Draft sobre la promoción de Game Pass. La razón por la que les dije que deben usar PayPal es debido a que si intentan pagar con su tarjeta no les dejará, ya que el banco bloqueará la compra si detecta que alguien está comprando desde otro país. Esto se resuelve usando PayPal. Ahora, un consejo más: una vez aparezca la promoción de Game Pass en su Twitch, desactiven el VPN y reinicien todo el navegador, abran el navegador de nuevo y verifiquen si les sigue apareciendo la promoción a pesar de no tener activo el VPN. Esto es importante para que funcione. Si la respuesta es sí, continuemos a la parte de la compra. El video que estás viendo en pantalla es mi primer intento de compra. Todo salió bien, pero al ir a revisar el progreso de la promoción me seguía diciendo que necesitaba dos apps más. Volví a intentar de nuevo, esta vez con otro canal, y lo mismo, me seguía pidiendo dos apps más. En este punto me había rendido y decidí irme a verme Mingos. De mazapán. Al día siguiente sucedió lo interesante y de lo cual no tengo grabación debido a que me tomó de sorpresa. Al revisar mis drafts me di cuenta que ahora decía que me faltaba un sub más. Fui inmediatamente, compré otra sub más y listo. Recibí al instante la notificación con el código de los 3 meses de Game Pass. Acá pueden ver mi historial de compras y pueden observar cómo compré dos un día y luego al siguiente una sub más. Amigos, si siguen exactamente los pasos de este video, les prometo que les funcionará. Me voy despidiendo y aprovechen que esta promoción acaba el 11 de este mes. Lávense el poto y chao.